Nuestro trabajo siempre es los 365 días, porque somos una comunidad luchadora. Empezamos desde enero, con el proyecto del camino hasta la escuela. Cabe destacar que, bueno, buena parte nos ayudó el gobierno panameño, otra parte lo hizo la Asociación Indígena, y lo que es de la parte indígena hasta nuestra comunidad, pues unimos esfuerzos para lograr que el camino pudiera llegar hasta nuestra zona. Ahora, ¿con qué hacemos eso del camino? Lo hacemos porque, por una eventual emergencia, Dios quiera que no pase. También siempre hemos tratado de luchar por un proyecto de vivienda. Entonces, ya en estos días, el personal del INDER, que les agradecemos muy profundamente el apoyo junto con los señores de Aviación Civil, que siempre han estado muy anuentes a tanto a nuestra zona, a apoyarnos en todo. Logramos ir a la medición de 12 lotes, más o menos, para empezar dicho proyecto. Entonces, con lo del camino, este año tenemos una meta, comunidad en general. Tenemos que recoger más o menos como unos $3,000 para habilitar un camino, por aquello que si se diera en este tiempo el proyecto, entonces poder meter los materiales en una forma más rápida y más segura, desde Paso Canoas, pasando por Puerto Armuelles y luego incursionarlo por montaña. Ahora, también dichos caminos no se hacen solo con ese objetivo, sino que en nuestra comunidad, bueno, nos organizamos para la visita que nos hace el personal de Limas todos los años. Tal vez para muchos es un desconocimiento, nuestra zona en general carece de empleo. Entonces, la ayuda que el Limas brinda a nuestra zona es de mucha importancia. Entonces, siempre nosotros pues estamos anuentes a cooperar con ellos para ayudarles. Más bien, ojalá Dios quiera que nuestros nuevos diputados y nuestro nuevo presidente pues nos ayuden, porque el trabajo para nosotros es muy duro, porque obviamente carecemos de recursos, pero no hay lucha, no hay peor lucha que la que no se haga.